buenas noticias en materia de salud, y es que después de muchos años ya de estar el edificio sin operación, este lunes la Secretaría de Salud del Estado anunció que el próximo miércoles entrará en operación de manera parcial el Hospital Oncológico Salvador Chavarría de Saltillo. Este hospital está olvidado después de varios años de que su inauguración fue de manera simbólica. A partir de este miércoles se pondrá en operación, al menos de manera parcial, el Hospital Oncológico de Saltillo, mismo que fue utilizado hasta hace algunas semanas como Hospital COVID, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, según lo confirmó el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez. Ya la semana pasada nos lo entrega, recibimos ya de conformidad y bueno, empezamos a hacer todos los trámites. Las máquinas grandes, la braquiterapia y los tomógrafos y el acelerador lineal ya están presentes físicamente. Ya nomás hay que terminarlos de instalar. Toma un poquito de tiempo, no sé cuánto pueda tomar, pero bueno, hay que renovar los permisos con la Comisión de Energía Nuclear y todo esto. Bernal Gómez dijo que por lo pronto se empezará a utilizar el centro de muestras, que posiblemente es el mejor del país, además de que al menos media docena de oncólogos estarán en condiciones de brindar consulta y el servicio de quimioterapia. Nos vamos a coordinar con Torreón, porque en Torreón abrimos el centro de detección temprana de cáncer que está enfrente del Hospital General. Entonces ya va a haber una coordinación de las dos ciudades más importantes, y bueno, vamos a apoyar al resto del estado. Declaró que se privilegiará la detección temprana en población de riesgo como fumadores, bebedores o personas mayores de 50 años para poder detectar cáncer de pulmón, hígado o colon. Agregó que el cáncer fue la tercera causa de muerte en Coahuila el año pasado, por lo que fue una prioridad para el sector salud de Coahuila, y que a pesar de la carencia de medicamentos a nivel nacional, el estado se ha esforzado para brindar apoyo a personas y niños con cáncer. Con imágenes de Miguel Muñoz, para Telezócalo, Néstor González.